y la creatividad de la información, presentamos Noticias HCH Fin de Semana. Titulares. En Olancho, padre de 6 hijos se suicida en Tepistaca, Juticalpa. 22 y faltan. Acusado como socio del clan Valle, Valle extraditado esta mañana a los Estados Unidos. ¿Hasta cuándo? Nueva alza en precio de combustible se anuncia. Pugna en promoción 22 de las Fuerzas Armadas. Solo esta semana 10 incendios se reportan en casas particulares. Entretenimiento en el cine para ver y para dejar pasar. Y todo a media luz. Oficialistas y opositores se movilizan en Venezuela. Las noticias de Honduras y el mundo en HCH Fin de Semana. Con ustedes, Pablo Gerardo Matamoros. Buenas tardes, televidente de Hable Como Habla Fin de Semana. Hoy es 9 de marzo del año 2019. A todos ustedes, gracias, la bienvenida. A quienes nos escuchan a través de la radio HCH. Y si usted nos ve en cualquier parte del mundo, a través de internet, también le agradecemos mucho. Hoy, como siempre, contacto completamente en vivo. Informes especiales en todo el territorio nacional. Hoy muchas noticias y vamos a iniciar rápidamente, pero antes quiero decirle que dentro de pocos minutos vamos a hacer contacto con nuestros compañeros que se encuentran en La Vega, Santa Bárbara. Hoy mucha atención, el Vive completamente en directo, en vivo, hoy a partir de las 2 de la tarde es desde Las Vegas, Santa Bárbara, con el nuevo Combo 75. Mucha atención. Y además el programa Somos Jóvenes. Somos Jóvenes a partir de la 1 y minutos de la tarde. Pues inicia Somos Jóvenes. Pues allá están nuestros compañeros para desde luego hacer estos contactos. Y también mucha atención porque otro equipo de Hable Como Habla también se encuentran en Portillo de Córdoba, en San Ignacio, aquí en Francisco Morazán. Karaoke de Hable Como Habla estará, y ya está nuestro equipo allá en San Ignacio, en Portillo de Córdoba, San Ignacio, Francisco Morazán. Ahí estarán Alejandra Rubio y también Mayra Tercero. Pero mucha atención, mañana domingo también otro equipo de Hable Como Habla, karaoke, estará en San Agustín Copán. Ahí Alan Paul y también Milagro Flores. Así que esté pendiente de toda esta programación variada para hoy sábado y también para el domingo. Pero mucha atención a este informe especial. Este es un informe especial. Este es un informe. Mucha atención a este informe especial que está ocurriendo dentro de las Fuerzas Armadas. ¿Hay o no hay conflicto? ¿Hay inconformidad o no hay inconformidad? Aunque cuando ya hay dos personas, solo dos personas, ya hay inconformidad. Ni una ni la otra se ponen de acuerdo. No digamos una institución con una cantidad enorme de seres humanos, de miembros de las Fuerzas Armadas. Pues inconformidad, pues siempre hay. Pero ¿hay o no hay conflicto dentro de las Fuerzas Armadas? ¿Qué pasa con la promoción 22? ¿Qué es lo que está sucediendo? Nos han mandado mensajes a través de WhatsApp que nos dicen que no están conformes, pero en una institución de jerarquía vertical se puede dar este problema, si es problema o no. Para este tema, porque también nos han mandado listas que están dejando a un lado a la promoción 22 y a quienes le están dando puestos principales es a la promoción 23 y 24. Aquí está una de las listas que dice Fuerzas Armadas de Honduras, Estado Mayor Conjunto, estructura propuesta. Cuando se dice estructura propuesta,
Es una lista que podrían ir estas personas o no podrían. Se les analiza a ver si pueden cubrir algunos puestos. Ahí está comandante de CODOSEM, también para su inspector de Fuerza Armada, para su director C1, C4, C5, C6, pero dicen que a la promoción 22 la están dejando a un lado. Para este tema, el capitán José Domingo Mesa, que también otro informe especial es que dentro de estos cambios que hace la institución en este momento, el capitán José Domingo Mesa ha sido ratificado también para este año en el puesto de Relaciones Públicas de las Fuerzas Armadas. Capitán de navío, muy buenas tardes. Muy buenas tardes, licenciado, igualmente buenas tardes a todos en el estudio. Con respecto a lo mencionado, quiero hacer saber a toda la población en general que la situación en las Fuerzas Armadas está completamente normal. Han habido reuniones de trabajo, como siempre hay reuniones de trabajo planificando operaciones, planificando los diferentes tipos de actividades que se hacen en las Fuerzas Armadas. Entonces, en tal sentido, abogado Matamoros, quiero confirmar, ratificar el hecho de que la situación en las Fuerzas Armadas está completamente normal. Y un tema bastante importante que sí me gustaría enfatizar es que mientras los medios de comunicación no reciban una información a través de los medios oficiales de las Fuerzas Armadas, que en este caso es la Dirección de Relaciones Públicas, pues no tomen tal información como oficial. Porque, repitiendo y valga la redundancia y el juego de palabras, la situación dentro del interno de las Fuerzas Armadas está completamente normal. Ahora, no es la primera vez que existiría algún problema de inconformidad, que es normal donde hay una cantidad enorme de personas, y no es la primera vez que a través, bueno, antes se hacía por medio de libelos que aparecían en las puertas de los medios principales del país, porque no había esta situación de la parte electrónica de WhatsApp. Ahora pues envían por WhatsApp, por correo electrónico, por las páginas de Facebook alguna información que no están conformes la promoción 22. ¿Qué pasa con la promoción 22? ¿Se le está tomando en cuenta o no se le está tomando en cuenta para puestos principales? Absolutamente, no pasa absolutamente nada. Todos los años, a inicio de año, pues hay reorganización de las Fuerzas Armadas. Recuerde que nosotros somos una de las instituciones que tenemos un fiel relevo en el tema generacional. Y en ese sentido, pues realmente me sorprendió cuando me llamó, porque yo paso desempeñado en mis funciones, haciendo trabajos internos de la institución, igualmente atendiendo medios de comunicación. Y cuando supe esa noticia, pues realmente me llamó mucho la atención. Por el hecho de que la situación en el interno de las Fuerzas Armadas es completamente normal. Y con el tema de los medios de comunicación, en la actualidad pues sabemos que en el espacio cibernético están las redes sociales, hay tantos espacios de comunicación que de repente no existían antes, y como usted dice, tal vez hace unos 20 años se manejaban los libelos o los globos sonda que decían, ¿no? Pero yo pienso que hay que desestimar esas situaciones. Lo que mencionó de esa promoción en particular, no pasa absolutamente nada. Todos están trabajando completamente normal en sus diferentes asignaciones. Unos se mantienen, otros cambian, como es algo completamente normal. Nosotros como Fuerza Armada venimos desempeñando diferentes puestos. Yo anteriormente estuve como subdirector de Historia Militar, trabajando en el tema de la historia militar. Anteriormente estuve en la auditoría jurídica, y es como un reto pues la oportunidad de desempeñarse en diferentes cargos y sobre todo poderle servir a nuestra patria. Entonces el mensaje que le enviaría, abogado, a todos los esa gran teleaudiencia de Hable Como Habla, es que desestimen tales mensajitos que se cruzan. Bueno, en una organización tan grande, pues más de alguna oportunidad, pues se puede dar el caso de que alguien no esté contento. Eso es completamente normal en una situación, en una organización tan grande como la nuestra. Sin embargo, quiero enviar el mensaje a la población de que en las Fuerzas Armadas prevalece la unidad granítica. La unidad granítica es que todos estamos trabajando con un solo fin. Y el fin es las intensas operaciones que estamos llevando a cabo en el marco de FUCINA, operaciones en el tema de los incendios. Hay una multiplicidad de funciones que estamos llevando a cabo como Fuerzas Armadas,
Y en tal sentido, vuelvo a repetir, abogado, Matamoros, desestimar ese juego de mensajería que se hace, que bajo ningún punto de vista refleja la situación actual que estamos viviendo en las Fuerzas Armadas, que es completamente normal y trabajando constantemente en lo que nos compete a cada uno de nosotros. En relación a los ascensos, ¿se le está respetando la promoción 22? No, lo vuelvo a repetir. Mientras ustedes no escuchen una comunicación de parte de los medios oficiales, la situación en las Fuerzas Armadas está completamente normal. De hecho, nosotros hemos venido constantemente informando a la población y pues trato, en la medida que las posibilidades me lo permitan, a través de la Dirección de Relaciones Públicas, estar constantemente informando a los medios de comunicación y actualizándolos como tal. Nosotros tenemos reuniones de trabajo constantes, reuniones de trabajo para planificar operaciones, para planificar acción cívica, militar. Bueno, el tema operativo de las Fuerzas Armadas es inmenso por el hecho de que estamos trabajando lo largo y lo ancho del territorio nacional. Y en determinado momento se pudiera malentender de que hay una reunión es porque se están haciendo conciliábulos o reuniones fuera de lo común, no. Entonces yo le vuelvo a repetir, abogado Matamoros, sí. La situación en las Fuerzas Armadas es completamente normal y el procedimiento administrativo normal que se está llevando a cabo también se está desarrollando en todas y cada una de las fuerzas, operando lo que les compete de acuerdo a la ley. Y esta lista que andan circulando, que la mandan a los medios de comunicación, que una es la que deben de estar y la otra es que están excluyendo a otros. Bueno, esos son puntos de vista completamente subjetivos, abogado. Esos son, pudiese ser el punto de vista de una persona. Sin embargo, quiero fortalecer el hecho de que como Fuerzas Armadas somos una organización disciplinada y respetuosa de las decisiones del mando. De hecho, una de las fortalezas de la institución armada es precisamente la disciplina. La disciplina y la unidad de mando ha sido el binomio que ha fortalecido las Fuerzas Armadas desde su punto de vista existencial como tal, ¿verdad? Somos una organización disciplinada como tal y entendemos el tema de las redes sociales y entendemos de repente el interés en particular de alguien, pero eso bajo ningún punto de vista refleja el interés institucional de las Fuerzas Armadas como parte del Estado de Derecho, que es de siempre en la búsqueda de los mejores intereses dentro del marco estratégico del Estado de Honduras, que en este caso el tema que en lo particular nos ocupa bastantemente es apoyar la visión estratégica del Estado de Honduras, que es mejorar los niveles de seguridad del país, que como ustedes han podido ver, en las últimas semanas ha sido bastante intensivo el trabajo que se está haciendo y la agenda de trabajo de las Fuerzas Armadas en el marco de oficina que está bien cargada para el año 2019. Sí, en las Fuerzas Armadas, en la historia reciente, cuando un miembro de la institución tenía todos los requisitos para llegar a ser en aquel tiempo el jefe de las Fuerzas Armadas, ahora el jefe del Estado Mayor Conjunto, y había rivalidad, pues para marginarlo, lo que se llamó la purga dentro de las Fuerzas Armadas, pues los mandaban como agregados militares a diferentes países. Pero como la situación ahora ha cambiado, muchos dicen, pues a mí más bien me gustaría ir de agregado militar a otro país porque por la parte económica que se vive. Pero otros lo sienten como que los están marginando para que no tengan el mando aquí dentro del país. También se habla de que se está mandando a personas agregados militares que tienen los requisitos para llegar a cargos importantes. Bueno, recuerde, abogado, que son temas de orden puramente particular. En las Fuerzas Armadas, como tal, como una institución, siempre prevalece el interés de carácter institucional, ¿verdad? Nosotros estamos trabajando al tenor de lo que es la visión del país. O sea, estamos trabajando con todos aquellos fines y objetivos estratégicos que se propone el Estado de Honduras, que en este momento es el tema de la seguridad. Y tocando el hecho que usted acaba de mencionar, son puntos de vista particular. Yo pienso que todos los trabajos que se hacen en las Fuerzas Armadas, en los diferentes puestos, en los diferentes cargos,
son de mucha honra y de mucha dignidad desde el punto de vista de que cada uno de ellos conlleva una responsabilidad, una al mando de tropas y otra pues en cargos de carácter puramente administrativos y otras en el tema pues diplomático. Entonces yo pienso y vuelvo a repetir, abogado, de desestimar tal situación, porque sí, se puede dar el caso de que una persona en lo particular esté insatisfecha por la asignación que se le han dado, pero recuerde que nosotros como Fuerzas Armadas nos inclinamos a lo que es los intereses nacionales, los intereses del Estado de Honduras. Y siempre los intereses nacionales, los intereses del Estado de Honduras van a prevalecer a los intereses personales. Entonces yo, en mi capacidad como director de Relaciones Públicas de las Fuerzas Armadas y vocero oficial, puedo confirmar a usted que la situación interna en las Fuerzas Armadas es completamente normal y el alto mando está completamente empeñado, como también los mandos intermedios en la parte táctica, en trabajar en fortalecer, como le hemos venido hablando, y la intensificación de todas las operaciones que en el 2019 van a ser bastante fuertes en el tema de el apoyo a la seguridad nacional. Y también trabajando fuertemente en el trabajo implícito nuestro como Fuerzas Armadas, que es la defensa, y en ese sentido, pues, la gran cantidad de miembros que están en las diferentes fronteras prestando su servicio, igual que las fuerzas de tarea, que últimamente pues han tenido éxitos operacionales bastante grandes, ha sido evidenciado, y nosotros a través de esos dignos y honorables espacios de los diferentes sí. medios de comunicación lo hemos hecho saber. Bueno, y ya para finalizar, ¿usted a qué promoción pertenece? ¿Y es cierto que ha sido ratificado en su cargo como director de Relaciones Públicas de las Fuerzas Armadas? Así es, abogado. Yo soy de la 21 promoción. Mi trabajo principal es dedicarme de lleno a mis funciones, fortalecer las relaciones con los medios de comunicación y estarlos completamente informando desde venir y al diario agregar de nuestra institución armada. Y como le vuelvo a repetir, todos los puestos que nosotros tenemos lo hacemos con honor, con lealtad y sacrificio, y siempre pensando en los mejores intereses de nuestra patria, que debe ser siempre Honduras, México. Bueno, muchas gracias y felicidades en su cargo. Muchísimas gracias, abogado, y muchas saludos a todos en Hable Como Habla. Bueno, muchas gracias. Él hace bien su trabajo. Está linda la Fuerza Armada, no hay ningún problema. Está linda, así como dice el capitán Mesa, y por eso es que ha sido ratificado en el cargo. No hay ningún problema y él va a defender la institución y así es. Pero también hay otra parte que nos mandan mensajes y que dice que hay inconformidad, aunque la inconformidad, donde hay dos seres humanos en adelante, ya hay inconformidad. Malestar, el problema sería que existiera conflicto. Pero bueno, sigo con Informe Especial. Mucha atención. Este es un Informe Especial. Este es un Informe Especial. Bueno, y mucha atención a esta información de lo que sucede dentro del centro cívico que se está construyendo. Mucha atención también a esta información, porque hemos recibido varias denuncias y también hay denuncias dentro del Comisionado de los Derechos Humanos, en la Secretaría de Trabajo, pero parece que nadie escucha. Nos dicen que dentro de la construcción de estos edificios parece cuartel militar, pero mandado por mexicanos, no por hondureños. Mandado por mexicanos, no por hondureños. La empresa que tiene el control casi es de un 100%. Parece que ahí es el Estado mexicano y no el hondureño. Abusan del hondureño y cuando estos ponen denuncias, nadie les resuelve. Nadie les resuelve. Hay personas que han estado trabajando con contrato, ingenieros, que los despiden, no les pagan, les deben 2, 3, 4, 5 millones, ponen las denuncias y nadie hace nada. Y lo peor es que los mexicanos, pues les dicen,
vaya donde quiera, aquí mandamos nosotros. Y ellos están en suelo hondureño. Estamos en suelo hondureño. Ya estos edificios prácticamente cuando pasamos ya casi están finalizando. Ya estas imágenes se hicieron hace unas 3 semanas atrás, pero ya actualmente estos edificios casi se están culminando. Son obras importantes, pero la situación que viven los hondureños ahí dentro de esta construcción es pésima, les violan los derechos humanos. Tenemos aquí un escrito que nos han hecho llegar y nos dicen que investiguemos en el Comisionado de Derechos Humanos, que hay varias denuncias. También la Secretaría de Trabajo preguntar por qué no hace nada. Pedimos a las instituciones de derechos humanos, Ministerio de Trabajo, la Superintendencia del Gobierno que regula el proyecto de Centro Cívico, Cámara de Comercio, Embajada Mexicana, organismos de igualdad de género y al presidente de la República que tome acciones serias a las acciones de atropello de los mexicanos que manejan este proyecto y la serie de continuos atropellos y abusos a los que las personas adentro del proyecto son sometidos y víctimas mediante los abusos de autoridad y amenazas de cancelaciones de contratos a contratistas y despidos a empleados directos e indirectos mediante los contratos que los emplean, así como los atropellos a mujeres, así como constantes violaciones a los derechos, a la dignidad de las personas y poder ejercer empleo en ambientes normales y sin hostilidad, y contratistas y proveedores sin tener competencia leal. Exigimos que se hagan valer nuestros derechos como hondureños dentro de un lugar que es tierra hondureña y no mexicana y que debe de regirse bajo las leyes de nuestro país. También exigimos a los derechos humanos que se presenten a este centro donde los mexicanos tienen el poder. Bueno, si esta denuncia es cierto, ya que hemos escuchado a varias personas, el problema es que aquí todo el mundo tiene miedo de hacer denuncias. Y le dicen a uno que haga las denuncias. Y uno, pues trata de hacer lo que puede también. Porque aquí muchas personas tienen miedo de denunciar. Pero dicen que es algo inaguantable con lo que está sucediendo con esta empresa, creo que se llama GIA, esta empresa mexicana. Por los abusos que comete, por la forma en que trata a los hondureños. Pero el problema más grave es que el hondureño va a quejarse a las instituciones que deberían de regular esta situación y las instituciones hondureñas no hacen nada. Es decir, que casi se convierten en cómplices de la forma en que los mexicanos están tratando a los hondureños. Seguimos con más. Mucha atención a este informe especial. Este es un informe especial. Este es un informe especial. Este es un informe especial. Informe especial, hace unos minutos pasábamos que los bomberos habían recuperado el cuerpo de una persona que se encontraba en una especie de quebrada, esto en La Vega, Santa Bárbara. Ángel David Muñoz con mayores datos, adelante. Así es, televidente Diable, como habla Televisión Digital, han encontrado en estos momentos una persona muerta en una quebrada en la colonia 21 de octubre, aquí en La Vega, Santa Bárbara. El cuerpo de bomberos ha hecho el rescate de esta persona muerta, luego Medicina Forense, Ministerio Público, Dirección de Investigación Policial de PI, hará el reconocimiento del cadáver de esta persona. Según la información que se nos ha confirmado, se trata del señor Agustín Portillo, un señor de 62 años de edad. Hay dos versiones. Una, que lo habrían asesinado y lanzado al fondo de esta quebrada. La otra versión es que podría haber andado en estado de ebriedad anoche y se habría caído acá. Y muriendo de esta manera. Junto a nuestro compañero Douglas Ardón hemos recabado esta información de último momento que se destaca en La Vega, Santa Bárbara. Hay que recordar que La Vega, Santa Bárbara está de feria y que
Ya este es el segundo muerto que se reporta en este municipio, lamentablemente. Repito el nombre de esta persona muerta, Agustín Portillo, de 62 años de edad, encontrado en la quebrada de la colonia 21 de octubre, aquí en Las Vegas, Santa Bárbara. Junto a nuestro compañero Douglas Sardón, para Hable Como Habla Televisión Digital, les informó Ángel David Muñoz. Y mucha atención a este informe especial. Hace unos minutos también informábamos con Rogelio Trejo desde Choloma de la muerte violenta de una persona. ¿Qué es lo que está sucediendo ahí en Choloma? ¿Qué es lo que está ocurriendo? Se necesitan operativos. Se necesitan operativos ahí en Choloma. ¿Qué está ocurriendo? Hace unos minutos atrás Rogelio Trejo nos decía que de manera violenta habían asesinado a una persona. ¿Qué datos más tenemos, Rogelio, sobre este informe de último momento que hemos dado minutos atrás? Si ya tenemos todos los datos de esta persona que fue asesinada en este sector. Vamos rápidamente con Rogelio Trejo para que nos dé mayores detalles de esto que ha sucedido en este lugar. Y ojalá, Rogelio, que operativos por parte de la policía militar, por parte de la policía preventiva, pues se trasladen a Choloma. Choloma es una, es un municipio bonito, es una ciudad donde hay una cantidad enorme ya de personas y es importante la seguridad también en este sector. Rogelio Trejo, con usted. Muy buenos días, compañeros en estudio. Pues precisamente la muerte violenta que se han dado en el municipio de Choloma, esta que se ha registrado en la colonia de la Unidad, donde ya están las autoridades de medicina forense. Este joven que fue asesinado por dos personas que se conducían en una motocicleta. Esto ha ocurrido en la colonia de la Unidad. Estaremos pendientes del respectivo levantamiento por ley y por lo tanto pues que los familiares lleguen al lugar o que la persona que fue asesinada tenga sus documentos personales. Esto es lo que ha ocurrido únicamente en el municipio de Choloma en lo que transcurre del fin de semana. Gracias, Rogelio Trejo, y seguimos con más. Mucha atención. Supuesto distribuidor de droga del sector Planeta ha sido detenido tras fuertes trabajos de inteligencia e investigación en el marco de la operación Morazán 2. Se ha detenido a una persona que la señalan como un fuerte distribuidor de droga. Voy con Ernesto Alonso Rojas. Adelante. Gracias. En estudios, televidentes de HCH, Televisión Digital, la Fuerza Nacional Antimaras y Pandillas detiene a un supuesto distribuidor de drogas en el sector de La Planeta y trasciende que sería miembro de la Pandilla 18. Estoy con la portavoz de la FNAMP en San Pedro Sula, que nos da más detalles de esta detención en las últimas horas. Efectivamente, licenciado, la Fuerza Nacional Antimaras y Pandillas, en el marco de la operación Morazán 2, le ha dado captura a uno de los principales distribuidores de droga en el sector Planeta. Esta persona es identificada como Gerson Alexander Flores Cruz, alias Little Paciencia, de 20 años de edad. ¿Esta persona era miembro de la 18? Así es, según las investigaciones es miembro activo de la 18 y cuenta con un historial delictivo también, ya que había sido detenido en ocasiones anteriores siempre por tráfico ilícito de drogas, como es detenido en esta ocasión, y 3 veces había sido también detenido por escándalo en vía pública. Este día, mediante operaciones de vigilancia y seguimiento, se le vincula también al delito de la extorsión, ya que se le ha decomisado 700 lempiras producto de este ilícito. Asimismo, se le ha decomisado 25 envoltorios de papel periódico conteniendo supuesta hierba seca marihuana y 57 bolsitas plásticas. Aparte que se dedicaba al rubro de la extorsión, vendía droga, distribuidor de droga, y me registré el nombre de él. Así es uno de los principales distribuidores de droga del sector Colonia Planeta del municipio de La Lima, identificado con el alias de Little Paciencia, miembro activo de la pandilla 18 de 20 años de edad, Gerson Alexander Flores Cruz. Sí. Bueno, muchas gracias. La portavoz de la Fuerza Nacional Antimaras y Pandillas sobre la detención de este individuo que se dedicaba a uno de los distribuidores de droga en el sector de La Planeta y supuestamente también miembro de la pandilla 18, capturado en las últimas horas. Compañeros, en los estudios, presencia informativa y noticiosa, vuelvo al set a esta hora. En este momento va en el aire Osman Donay Martínez Guevara. Va en una aeronave federal de la DEA. Él fue solicitado por parte de los Estados Unidos en extradición.
la Corte Suprema de Justicia dio luz verde y el día de hoy está siendo trasladado hacia los Estados Unidos. Roy Arthur Leinor. El ciclo, iniciado en el 2014, 5 años atrás, con la extradición de ciudadanos ligados al narcotráfico o a organizaciones irregulares, cerró hoy un nuevo capítulo al concretarse esta mañana el proceso de traslado a los Estados Unidos de Osman Donay Martínez Guevara, calificado por la autoridad como socio del clan familiar Valle Valle. Este caso particular, que se registra como el número 22 del proceso que se aceleró en el 2018, cuando entre enero y noviembre, acusados por los Estados Unidos, varios reclamados por cortes federales por conspirar para traficar cocaína y lavado de activos, se condujeron al norte. Recién en febrero pasado, la Secretaría de Seguridad informaba sobre 6 órdenes de captura pendientes, por lo que en el periodo podrían los extraditables aproximarse a 30, a los que se sumó hoy Osman Donay Martínez Guevara. Fuerzas combinadas de la Policía Nacional, Migración, Grupo Táctico Tigres, Policía Antidrogas, concretó el operativo considerando a Martínez Guevara como objetivo de alto valor estratégico, en franca relación a vínculos de primer nivel en el ilícito y posición de mando. La fuerza de tarea Maya Chortí detectó y capturó al requerido en Florida, Copán, el 5 de diciembre del año pasado. El Ministerio de Relaciones Exteriores, la Corte Suprema de Justicia, mantienen secretividad sobre potenciales encausados a solicitud de la Embajada Norteamericana, que de cortes federales recibe pruebas o evidencias de responsabilidad siguiendo el paso de extraditables. Roy Arthurs, HCH. Este es un informe especial. Este es un informe especial. Este es un informe especial. Y mucha atención a este informe especial. Si usted quiere ir a Roatán vía terrestre hasta Ceiba y después de Ceiba hasta Roatán, pues quiero decirle que la municipalidad ceibeña a partir de hoy ha decidido cobrar $1 más por pasajero que salga del puerto de cabotaje. ¿Cuáles son las razones? Ramón Maldonado, que se encuentra completamente en vivo. Voy con usted hasta la Ceiba. Adelante. Muchas gracias. Buenas tardes, abogado Pablo Gerardo Matamoros y amigos televidentes de HCH Televisión Digital. Nos encontramos precisamente en el puerto de cabotaje, cerca en las instalaciones prácticamente de lo que es el ferry que viaja al sector de Roatán. Y sorprendidos se han visto los viajeros, sobre todo los turistas, tanto nacionales como internacionales, que se ven obligados a salir por este sector hacia el departamento insular de Islas de la Bahía, ya que la actual corporación municipal que dirige el doctor Jerry Savio ha puesto en ejecución el cobro de $1 a todo aquel pasajero que salga por estas instalaciones. Medida esta que fue aprobada en la corporación pasada que dirigía Carlos Aguilar, pero que hasta el día de ayer ya lo pusieron en ejecución, y esto se han visto sorprendidos los turistas que viajan por esta zona, ya que con estos fondos que pretenden recaudar, que son aproximadamente $900 al día que podían estar cobrando o obteniendo los miembros de la municipalidad, ya que es la cantidad que más o menos se mueve de turistas, tanto el ferry que va para Roatán como el de Utila, que viajan por estos sectores, tendrán que pagar ahora $1, y esa cantidad, con esa cantidad han dicho los miembros de la corporación municipal que van a desarrollar algunos proyectos dentro de las instalaciones del puerto de cabotaje, como el hecho de un alumbrado permanente para que esté completamente iluminada en horas de la noche,
pavimentación de algunas calles internas y otro, la construcción de un cerco perimetral y otras obras que dicen ellos que hacen falta para la seguridad del mismo turista. Pero sorprendidos se han visto cuando han llegado y ven que inmediatamente los mandan de las diferentes oficinas de los ferries que viajan para ese sector a que vayan a pagar el dólar a una oficina que se ha instalado acá dentro de las instalaciones del puerto de cabotaje. Y en lo que hemos podido observar con estos boletos es que el boleto que le entregan al turista o al pasajero no lleva ningún valor. O sea, no le ponen ahí el dólar o la cantidad que han pagado. Simple y sencillamente hay una leyenda que dice, por disposición de la municipalidad ceibeña, tienen que pagar esa cantidad de dinero, pero no dice, no viene especificado en el boleto la cantidad. O sea, que aquella persona que tiene que justificar con viático, ahí no le aparece la cantidad que ha pagado de la salida del puerto de cabotaje en la ciudad de La Ceiba. Eso ha preocupado a algunos viajeros, quienes se han acercado a nosotros y nos han mostrado los codos de los boletos que han pagado y no dice ninguna cantidad. Lo que también debe de corregirse también por... tampoco viene numeración en el mismo, no viene la numeración ni la cantidad que se paga por ese boleto al momento de salir por el puerto de cabotaje. Con esto retornamos a estudio con el apoyo en cámara de Carlos Córdoba, Ramón Maldonado. Muy buenas. Ramón, ¿a qué hora salen los viajes hasta Roatán? Porque bien podríamos hablar con un pasajero. ¿Qué piensa que le van a cobrar un dólar más? ¿O a qué hora salen o a qué hora llegan, Ramón? Este es un informe especial. Bien, aquí son diferentes los horarios, abogado. En este momento pues no vemos, no hay pasajeros porque la salida es en horas de la mañana, a las 10 de la mañana la salida, y en la tarde pues es a las 4 de la tarde la otra salida que hace el ferry que va al sector de Roatán. Lo mismo en el ferry que va para Utila, pues tiene horarios diferentes, creo que es a las 9 de la mañana y a las 3 de la tarde la salida que ellos hacen. Desde acá de este sector, son dos viajes al día. En época de Semana Santa sí realizan hasta tres viajes en el sector, por ejemplo, esta empresa del ferry que va a Roatán hace hasta tres viajes a ese sector, al igual que la Utila Express que va para el sector de Utila. Época que están ya volándole ojo a los miembros de la municipalidad ceibeña para obtener una buena cantidad de dólares a través de esta nueva disposición impositiva que se ha hecho en la ciudad de La Ceiba. Bueno, muchas gracias Ramón. Me manda un mensaje aquí que nosotros hemos tenido esta campaña que se cobre en empira, no en dólares. ¿Por qué cobran en dólares una empira? Si es cierto que uno paga en empira el equivalente, pero debería ser mejor la cantidad en empiras porque estamos en Honduras. Pero mucha atención también a este informe especial. Este es un informe especial. Este es un informe especial. Mucha atención a este informe especial y para ello nos auxiliamos con el Twitter del Poder Judicial. Mucha atención. En audiencia finalizada en la madrugada, Juzgado Penal Nacional dictó detención judicial contra acusado del delito de asociación ilícita, quien sería parte de un grupo que operaba en Olancho, según acusación. Mucha atención. El Ocotalco, Mayagüela. En el despacho judicial ubicado en las instalaciones de la Fuerza de Seguridad Interinstitucional Nacional, FUSINA, el Juzgado de Letra Penal con Jurisdicción Nacional, en audiencia de declaración de imputado, resuelve imponer la medida cautelar de la detención judicial por el término de ley para inquirir a Benito Josué Cerrato Martínez, a quien se le supone responsable del delito de asociación ilícita en perjuicio de la seguridad interior del Estado de Honduras. Una vez que proporcionó sus datos personales al imputado, se le leyeron sus derechos y la Fiscalía informó sobre los hechos del requerimiento, que ante la naturaleza del delito, la gravedad de la pena y imposibilidad de otorgar medidas cautelares distintas a la detención judicial, el juez de letra penal lo remite a la Penitenciaría Nacional de Máxima Seguridad en La Tolva, Moroselín.
El Paraíso, y la audiencia inicial se establece para las 9:30 de la mañana del miércoles 13 de marzo del presente año. Esta persona es un informe especial. Es la que está negando con una banda en Olancho que hubo un enfrentamiento y que murieron dos policías tigres especial. Y también murió el supuesto cabecilla de esta banda. Pero mucha atención, también han dejado allá en Olancho una pancarta. Han dejado una pancarta allá en el departamento de Olancho que la vamos a mostrar. Que la vamos a mostrar porque también se convierte en noticia. Un mensaje para el presidente de la República y también para oficina. Mire usted cómo está la situación. Para Jo y Fusina. Y para todos aquellos hijos de P que se quieran morir, la muerte de nuestro padre Mito Padilla no quedará así. Gracias a nuestras amistades por apoyarnos. Y vos, presidente hijo de P, venite como querrás con todos tus perros policías que tenés. Queremos, dicen, bueno, ahí no entiendo. Este es un informe especial. Ahí no entiendo la parte última. Que tenés, queremos la casa, pero mire, de una pancarta que ha aparecido allá en el departamento de Olancho. Pues no sabemos si se trata realmente de los hijos de Mito Padilla, si realmente es de los hijos de Mito Padilla. Pero se constituye, alguien tomó la fotografía y la ha mandado a las redes. Lo que sí sabemos es que un fuerte operativo se encuentra en este lugar donde han dicho las autoridades que van a detener a todos los miembros activos de esta supuesta banda y que ya se han detenido a varios. Más bien me llama la atención que solo uno ha quedado detenido. No sabemos qué ha pasado con los otros tres, pero esto es parte de lo que está ocurriendo en nuestro país. Tengo mucho más noticias, pero tengo que irme a una pausa comercial obligatoria. Aunque tengo muchas noticias que ofrecer desde Choluteca, también desde Intibucá hay noticias de último momento. Pero me dicen aquí en producción que tengo que ir obligatoriamente a una pausa comercial. Pero antes también quiero decirle dónde va a estar Hable Como Habla este fin de semana. Ya voy a hacer también un contacto allá en Apega, Santa Bárbara, porque el programa Somos Jóvenes ya va a empezar, ya casi va a empezar. Y allá está Milagros y también está Alan Paul y todo el equipo del Vive. El Vive completamente en vivo desde Las Vegas, Santa Bárbara, hoy. Y también Somos Jóvenes completamente en vivo desde Santa Bárbara. Además, el karaoke de HCH estará hoy en Portillo de Córdoba, San Ignacio. En el departamento de Francisco Morazán, ahí estará Alejandra Rubio y Mayra Tercero. Y también el karaoke de HCH mañana en San Agustín Copán, ahí estará Alan Paul y también Milagro Flores. Y también en Solo Jóvenes vamos a rifar boletos. Hoy viene un cantante que es famoso. Aquí me están dando boletos. Que dicen, es que yo. Dicen, ahí me pusieron un poquito de esta música, no sé si la tienen, no estamos listos. Y no sé si aquí me están dando dos boletos. Y se escucha muy bueno este grupo, este cantante. Va a estar en el Hotel Clarion. Escuchemos un poquito. Muchas cosas han pasado. Mucho tiempo fue la duda y el rencor que despertamos al ver que no nos queríamos. No, ya no,
ya no nos queríamos. Oh, no. Y ahora estás tú sin mí, ¿y qué hago con mi amor? El que era para ti y con toda la ilusión, la que un día tú fueras solamente para mí. Bueno, ahí tenemos el tema del noticiero y tenemos también este cantante. Había escuchado otra canción alegre, pero hoy se presenta, ¿cómo se llama este grupo? Claudia Lagos, y es uno de los grupos que está llamando mucho la atención, más que todo con música reggae nueva, parecido un poco a Bob Marley. Pero Claudia, este cantante, se presenta en el Hotel Clarion, en el estacionamiento del Hotel Clarion, el día de hoy. Y aquí, no sé, aquí yo tengo dos boletos. No sé cuántos boletos vamos a regalar en este espacio de noticias. Y si en otros espacios Somos Jóvenes y El Vive, vamos a seguir regalando. Claudia Lagos, directora de imagen de Hable Como Habla. Buenas tardes, Pablo. Vamos a regalar 5 pases dobles para que puedan ir a ver Dread My Eye, que es el nuevo artista, Pablo, del reggae. Así como usted lo dijo, es como el nuevo Bob Marley. Entonces vamos a sacar llamadas, ¿le parece? Vamos a regalar 5 pases dobles en este espacio, Pablo. Vamos a regalar 3 pases dobles en HCH Deportes. Y vamos a regalar 3 pases dobles en Hablando de Noticias con Mariel Arteaga. Ah, bueno, entonces vamos con los primeros. Vamos con los primeros, vamos a sacar llamadas, pero personas que puedan ir. Personas que realmente, Pablo, quieran ir y que les guste este tipo de música, ¿verdad? O sea, cada boleto es un pase doble que exacto, le va a dar. Exacto, son 2 boletos por persona. Y vamos a dárselo a 5 personas. A 5 personas, o sea que vamos a regalar un total de 10 entradas en este espacio. Sí. Dread My Eye. Dread My Eye, así es, Pablo. Sí. Mire, se nos trae un poco la lengua. Bueno, el programa se llama Somos Jóvenes, el que sigue, ¿verdad? Y nosotros, somos jóvenes, no solo jóvenes, somos jóvenes, Pablo. Somos viejos porque ya grupos musicales ya casi no estamos actualizados, pero he escuchado, bueno, hay otra canción muy bonita que me dejaron escuchar ayer y realmente que vale la pena. El sonido, la interpretación, el ritmo es importante. Voy con la primera llamada telefónica, muy buenas. Mucho tiempo. Sí, ¿quién habla? ¿Cómo está? Sí, Alegre, aquí desde la Flor del Campo. Desde la Flor del Campo, ¿usted cuántos años tiene? 18. ¿Cómo llama este grupo? Es muy difícil el nombre, pero sí lo escucho bastante. Sí, pero ya lo he escuchado. Sí. ¿Le gusta? Buenos días, a continuación les presentamos un amplio resumen de los hechos más importantes que se dieron la noche de ayer y madrugada de hoy. En nuestra móvil de emergencia, en la ciudad de San Pedro Sula, un fuerte tiroteo se registró en horas de la noche en la colonia San Antonio del sector de Chamelecón, cuando sujetos armados interceptaron a un joven cuando salía a la esquina de un pasaje, disparándole en varias ocasiones hasta quitarle la vida. Según información de autoridades policiales, en la escena del crimen había aproximadamente unos 30 casquillos de arma de fuego de grueso calibre, que según el médico forense, la mayoría de disparos el hoyo occiso los tenía en la cabeza. Minutos más tarde, el joven fue identificado como José Ángel Mejía, de 32 años de edad, a quien se le conocía como Chandy. En horas de la madrugada nos trasladamos a la carretera del Occidente, a la altura de la colonia Lempira. Un joven motociclista estuvo a punto de perder la vida al impactar de frente con una roca que hace unos días en ese eje carretero cayó sobre una pesada rastra. Hasta esta hora del día, autoridades municipales se muestran incompetentes e incapaces de llevar un equipo especial para poder quitar la roca de la calle. El joven fue atendido por paramédicos del 911, posteriormente trasladado a un centro asistencial privado, identificado como Dani Leonardo Escobar Villeda. A eso de las 2:45 de la madrugada nos trasladamos al segundo anillo periférico, a la altura de la colonia Miguel Ángel Pavón. Un joven motociclista perdió la vida al caer a un bache que está siendo reparado por autoridades municipales.
Según agentes policiales, las señales que han colocado los trabajadores no son muy visibles, el cual el conductor no tuvo una buena visión al caer con su motocicleta. Miembros paramédicos del 911 llegaron junto a la Policía Nacional al lugar del hecho, pero este ya no tenía signos vitales. Minutos más tarde, el joven fue identificado como Daniel Francisco Zúñiga Vargas, originario del departamento de Francisco Morazán. En otro ámbito de noticias, abarrotado lucieron las graderías del Circo América la noche de ayer, en una función patrocinada por HCH. Gracias a todos los amigos que nos están viendo a través de la pantalla chica. Estamos en directo para todo el mundo ahorita, desde La López, en directo, HCH. Esto solo lo puede hacer HCH y Circo América. Estamos encomunados para que podamos dar estas funciones en todas las plazas, en todos los lugares donde el circo llegue. Hora de funciones, 7:30 de la noche, y el sábado 6 de la tarde y domingo la misma hora. Este es HCH, en directo, para todo el mundo. Además de personas mayores, hemos observado los niños aquí cerca de la pista. Es que los niños es la base fundamental para que puedan divertirse en un circo de tal naturaleza. Por eso, nosotros en el Circo América y HCH quiere mucho a los niños. Solo observa, queremos mucho a los niños. Observa solo los niños que van a decir HCH ahorita. Una, dos, tres. ¿Qué te parece? Eso es el Circo América y HCH, Televisión Digital. Mónica Saray Pavón. ¿Trajo las niñas hoy? Sí, las trajimos a divertirse. ¿Siempre vienen? Sí. ¿Le regalaron el boleto? Sí, sí. ¿Qué les parece este regalito? Excelente, para que todos los niños vengan a disfrutar. Esta ha sido nuestra móvil de emergencia en la ciudad de San Pedro Sula, con los hechos más relevantes que se dieron la noche de ayer y madrugada de hoy. Con las imágenes y edición de Carlos el Dinámico Pérez, desde el propio lugar de los hechos para HCH Televisión Digital, les informó Orlin Castrón. Móvil de emergencia. Buenos días, a continuación les presentamos un amplio resumen de los hechos más importantes que se dieron la noche de ayer y madrugada de hoy en nuestra móvil de emergencia en la ciudad de San Pedro Sula. Un fuerte tiroteo se registró en horas de la noche en la colonia San Antonio del sector de Chamelecón, cuando sujetos armados interceptaron a un joven cuando salía a la esquina de un pasaje, disparándole en varias ocasiones hasta quitarle la vida. Según información de autoridades policiales, en la escena del crimen había aproximadamente unos 30 casquillos de arma de fuego de grueso calibre, que según el médico forense, la mayoría de disparos el hoyo occiso los tenía en la cabeza. Minutos más tarde, el joven fue identificado como José Ángel Mejía, de 32 años de edad, a quien se le conocía como Chandy.
En horas de la madrugada nos trasladamos a la carretera del Occidente a la altura de la colonia Lempira. Un joven motociclista estuvo a punto de perder la vida. Bueno, y seguimos con más noticias. Mucha atención. Salieron los cumpleaños. No, ¿verdad? ¿Salieron los cumpleaños? Bueno, nos vamos a pedir con los cumpleaños. Mucha atención. Se reporta accidente de tránsito dejando dos personas graves. Esto en la colonia Ciudad Nueva, allá en Choluteca. Anderson Ponce, voy con usted. Reportó un accidente de tránsito. Esto en la carretera que conduce de Choluteca hacia San Marcos, frente a la colonia Ciudad Nueva de esta ciudad de Choluteca, pues de dos personas que se conducían en una motocicleta resultaron heridos, donde las personas fueron trasladadas hacia el Hospital Regional del Sur por paramédicos del Cuerpo de Bomberos, también de la Cruz Roja y el Cuerpo de Socorro del 911. Las personas heridas responden a José Bautista Martínez, de 45 años de edad, y también pues se registra una fémina, que también esta persona salió pues gravemente herida, donde en estos momentos se encuentra ingresando a la sala de cirugía debido pues a una lesión muy grave de su rodilla, quien responde el nombre de Delia Marelí Herrera. Esta persona pues se conducía en la motocicleta cuando fueron impactadas con un automóvil que aparentemente pues tuvo desperfectos mecánicos, no le funcionaron los frenos, pues impactando con ellos frente a esa colonia, donde fueron traídos aquí al Hospital Regional del Sur, donde en este momento están siendo atendidos en la sala de emergencia, abogado. Si no tienen ninguna pregunta, retornamos a estudios principales de Como Habla Televisión Digital. Bueno, voy con Charlie Pineda, que nos dice que una persona que tenía 6 días de haber desaparecido, lamentablemente la han encontrado muerta. Se trata de un joven de 24 años. Charlie Pineda. Tómela la fotografía. Mira que aquí ya vamos a hacer ya. Bueno, tenemos aquí estas imágenes que nos dice que en el sector caserío Liquidámbar, aldea Quiricahuira, Mazaguara, esto allá en Intibucá, dentro de un bosque se ha encontrado una persona muerta, quien en vida se trataba de Johnny Isaac Cardona Montoya, de 24 años de edad, originario y residente en la aldea de Liquidámbar, Mazaguara, Intibucá. Pero seguimos con más noticias. Milagro Flores nos hace un resumen de lo que ocurrió en el karaoke de HCH, El Jaral, Santa Cruz de Yojoa. El jueves estuvieron ahí. Vamos con Milagro Flores. El equipo de HCH llegamos a la bella aldea del Jaral. Esta está ubicada en el municipio de Santa Cruz de Yojoa, quienes están disfrutando de su feria en honor al patrón San José del Jaral. Esta se va a desarrollar en el transcurso del 1 al 31 de marzo. En el transcurso de su feria habrán diversas actividades, entre ellas la elección de la reina juvenil 2019, desfile hípico, entre otras actividades. La noche del pasado jueves disfrutamos del tradicional karaoke de HCH, evento al cual llegó una gran cantidad de personas de las zonas aledañas y disfrutamos, bailamos y cantamos al estilo único de HCH. Los participantes dieron el todo por el todo para ser el ganador del primer lugar del tradicional karaoke de HCH. Escuchamos la participación de Roseli Zelaya, quien nos cantó la canción ¡Qué bello! Disfrutamos al ritmo de Marvin Ramos, quien nos interpreta la canción La Llamada del Amor. Para amarte más calor,
Ella es Marta Mendoza y nos interpreta Basta Ya. Veamos. Haré de todo mi interior nuevo sendero y lloraré hasta lograr que algún día ya no te pueda recordar. Y Angie Victoria se robó los aplausos y el cariño del público interpretando la canción que no puede faltar en los karaokes, Te Quedó Grande la Yegua. Robó los aplausos del público y los gritos del público en general es Gustavo Vázquez, quien se llevó el primer lugar cantando la canción Acá Entre Nos. Marlon Pineda, él es el alcalde de Santa Cruz de Yojoa y se siente contento con el desarrollo de la feria que se lleva a cabo en el Jaral. Gracias, Milagro. Muchas gracias, HCH, por estar aquí compartiendo de esta feria patronal de la comunidad del Jaral, Santa Cruz de Yojoa, donde esta algarabía que hoy han permitido ustedes, gracias a esta animación y este gran karaoke, pues es una de las tantas actividades que tiene el comité de feria de esta comunidad. Gracias a la aldea del Jaral por el cariño mostrado a todo el equipo de HCH. Los llevamos en el corazón. Y así disfrutamos del tradicional karaoke de HCH, un éxito total. Como siempre, aquí quedó demostrado que en el Jaral nosotros somos... Con la edición de Franklin Caballero y las imágenes de José Hernández para HCH Noticias, Milagro Flores. Y nos vamos con Gustavo Ramos entre la risa y el llanto. Entre la risa y el llanto en la noticia. Pues, ¿qué le cuento? Así, los señores diputados continúan trabajando en bien del pueblo hondureño, metiendo mociones a la Cámara Legislativa. Sí, son un orgullo de esta patria. Sí, pero la última propuesta que hizo el Chile Castro, periodista, por cierto, que se cante el himno nacional en la mañana, al mediodía y en la tarde, tres veces al día. Sí, el Chile Castro, ¿cómo se quebró el morro haciendo esta moción? Ya se imagina. Pues yo, vistiendo mi camisa de la selección, con mi bandera dibujada en la cara, me fui a dar una vuelta por el mercado y preguntando qué pensaban de esta moción. Pero fíjese que aquí la gente solo piensa en trabajar, en vender y hacer para el diario y en cuidar a sus hijos. Sí, que no lloren, que estén bien cuidados, o sea, que estén bien atendidos y que no les vaya a pasar nada. Después me fui a buscar algo de comer, tenía hambre. Llegué a un comedor y pregunté qué tenía de venta. Y me dijo, ahí está el menú, mire, desayuno, plátano, huevo y frijoles, himno nacional. Después, huevo en torta, mantequilla, arroz, frijoles, aguacate, himno nacional. En el almuerzo, sopa de res, himno nacional. Sopa de mondongo, himno nacional. Sopa de pescado, himno nacional. En la cena, frijoles, mortadela, queso, himno nacional. Bueno, y después la señora apareció con un libro donde se cantaba el himno nacional. Y eso usted, también tengo que comprar el libro. No, solo es para que lo lean. Pero esa es la orden del Congreso, el himno nacional.
desayuno, almuerzo y cena. No, hombre, eso es demasiado. Pues después yo me dije, tengo que ir a comprar este libro para enseñarle a los niños. Y me dirigí a una tienda. Saludé a los amigos que estaban en la entrada. Pase adelante, me dijeron. Y pregunté, ¿tienen el libro que sirve para cantar el himno? Sí, señor. ¿Tienen banderas para regalar? Sí, ya las vamos a vender, me dijo. Sí, es para llevarle, dije. Es que las voy a mostrar a unos estudiantes. También me llevé algo para pintarme el símbolo sagrado de mi patria. Realmente, yo dije, me voy a llevar ahorita porque si no después, esto va a subir. Sí, el precio. Y uno hay que ser bastante prevenido. Después me fui para un centro educativo buscando donde hubiera un aula para poder enseñarle a los niños la nueva disposición por parte del Congreso Nacional. En cuanto nomás entré, los alumnos me aplaudieron. Les expliqué que era su maestro para enseñarles a cantar el himno nacional. Sí, que teníamos que cantarlo 3 veces al día, en la mañana, al mediodía y en la tarde. Vamos a ver, niños, firmes. Saludo 1. Qué bien. Saludo 2. Qué bien. Y comenzamos a cantar. Tu bandera es un lago de cielo por un bloque, por un bloque. Bueno, dice que la verdad es que los hipotes estaban bien entusiasmados. Sí, yo sentía que la garganta ya no la aguantaba. Sí, sentía que estaba un poco ronco, pero aquellos hipotes no se aburrían. Sí, estos hipotes sí realmente estaban demostrando que eran patriotas. Yo me cansaba. Bueno, fíjense que un hipote fue tanto que él estaba hasta silbando el himno nacional y le dije, hey vos, hipote, que vos tan papo, vos cachetón, hey vos, no sabes que el himno no se silba, vos salvaje. Pero no me hacía caso, fíjense. Después de que terminamos de cantar, yo lo felicité porque habían estado bien atentos. Y solo por eso, miren, les voy a regalar una bandera para que la lleven a su casa y la puedan extender. Y después volvamos a cantar otra vez. Pero aquello como que no les había gustado, los hipotes. Sí, les dije, tengan uno por uno, sí, sin hacer relajo. Pero aquello fue imposible. Así que los hipotes se fueron encima de mí y me arrebataron todas las banderas, ¿sí? Tirándome al suelo y golpeándome todo. No sé, aquellos hipotes estaban como locos. Eran incontrolables, me golpeaban, los tenía todos encima. Sí. Yo no me explicaba qué pasaba. Cipote, por favor, no sean así, miren, ¿qué les pasa? Sí, es que lo que pasaba es por la brutalidad de estos diputados. Habiendo cosas más importantes que hacer, proponer, miren. Los hipotes van mal dormidos, mal comidos. En la escuela no hay agua, no hay profesores, no hay pupitre, no hay merienda. En la escuela se están cayendo, no hay seguridad. Es demasiado. En cámara, Kimberly Ramos, con la ayuda de edición de Don Ángel Revilla. Yo soy Gustavo Ramos, nos vemos hasta pronto, adiós. Disculpen, hombre. Bueno, y seguimos con más noticias. Hay una persona que me habla muchas veces al día porque dice que él vende terrenos allá en Tela, en la playa, en el pueblo, donde quiera, dice. Pues usted llámelo al 9808-4587. Si usted quiere comprar un terreno ahí en Tela, ya sea cerca de la playa, ya sea cerca del mercado, ya sea donde usted quiera allá en Tela, llámelo al 9808-4587. Bueno, tengo varias noticias. Quiero decirle que los precios de los carburantes suben para el próximo lunes. También el Cuerpo de Bomberos reporta 10 incendios en viviendas. Y por cada incendio estructural se necesitan entre 1,000 y 1,500 galones de agua. ¿Cómo se bota el agua? Mucho incendio, mucho incendio. Y las zacateras también se están invirtiendo mucha agua. Esto lo tendremos con Nirvana Velázquez a las 5 de la tarde. También nos dice Nirvana Velázquez que se está desarrollando el encuentro entre mujeres 2019 para concientizar la situación de la mujer hondureña. Y también Nirvana Velázquez ha regresado al lugar
de la aldea de Suyapa, donde familias pues siguen viviendo ahí a pesar de que ya les van a caer. Y también otras noticias, en horas de la mañana con nuestro compañero Nimro pasaba una persona que se había suicidado también en este departamento de Olancho. Pero todos estos datos también en el espacio de las 5 de la tarde. No nos cambie porque vamos completamente en vivo con el programa Somos Jóvenes y también con el Vive desde Las Vegas, Santa Bárbara. Muy buenas. Toda la información que necesita saber en cada momento se la presentamos en HCH Fin de Semana.